voy a cargar.
Buenos días, señores miembros de la Mesa de Economía de la Región Transísmica. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Veo conectados a Daira Mariota, a Oscar López y a Glenda Velotti. ¿Hay alguien más anotado que se haya ingresado ya a la plataforma? Lorena Ramos, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, hoy estamos continuando con la discusión de las propuestas de solución que teníamos discutidas la semana pasada. Ya tuvimos el primer acuerdo el pasado viernes. Nos tocan, todavía nos quedan tres más que estábamos viendo. Entiendo que del AMPYME se mandaron los datos del capital semilla. Yo recibí el correo ayer. ¿Todos lo recibieron? Sobre las estadísticas del capital semilla. Buenos días. En la autoridad de turismo no lo recibimos. Sí. Fue, lo envió el señor Carlos Seville. Bueno, voy a pasarlos ahora. Bueno, lo se les va a pasar en el día de hoy por correo para esto. Victoria, te agradezco si podemos proyectar el PowerPoint que teníamos trabajando el pasado viernes. Thank you.
Listo, se ve, ¿verdad? Sí, correcto. En realidad aquí mi único aporte es que para poder realmente poder esto entregar al Pacto Bicentenario una información o un consenso concreto, es necesario que le demos un título del acuerdo que no sea, que tenga pues máximo 15 palabras y un texto del acuerdo. Referente a lo que estamos o lo que hicimos el viernes pasado, para que tenga validez en el Pacto Bicentenario, es importante que tenga su respaldo en Ágora. Dicho eso, yo encontré esta propuesta que tiene que ver con el registro empresarial, Fondo de Garantía, Capital Semilla, Banca de Oportunidades y todos los beneficios que otorga el gobierno. Me parece que con esta, con estos problemas, la solución y esto que hemos armado del viernes pasado, podemos crear un consenso o nuestro primer consenso como tal. Digo, entonces, digo, falta es crear el título del acuerdo. El título del acuerdo, más que nada, sí. Y en realidad, a pesar de que el AMPYME es mencionado varias veces en las propuestas de Ágora, las limitantes o las fallas de AMPYME no son un problema como tal. O sea, es algo que podemos tener en cuenta, pero lo ideal sería mejor esto, ver las propuestas a las que podamos o podamos robustecer con lo que ya sabemos de AMPYME. Ahora bien, yo tengo una opinión al respecto, Victoria, y no sé si los comisionados así lo ven. Nosotros, esta es una mesa en donde definitivamente hemos llevado una metodología distinta a la metodología que quiso imponer el Pacto Bicentenario, porque nos hubiéramos quedado empantanados en revisar toda esta cantidad de propuestas, y nosotros lo que hemos ido es al grano en identificando los problemas reales que hay para realizar la tarea de apoyo a las pymes y utilizar las estructuras que existen para que éstas puedan ser canalizadas correctamente. Entonces ahí sí cambia un poco el enfoque de la metodología que quiso imponer el Pacto del Bicentenario, toda vez que nosotros estamos propuestas en un sentido práctico y tangible, viendo realidades que son las que están pasando y que sí llevan a ese planteamiento de parte de la población en general sobre la carencia de aspectos que están afectando a las pymes. Yo lo único que diría es ponerle un título y continuar con la propuesta que nosotros estamos haciendo, que es la consensuada, que es la que hemos discutido, es la que hemos analizado con datos e información real de la condición de AMPYME, y sobre eso pues presentar esta propuesta como parte de los consensos que ha llegado a la mesa. Abro discusión a los miembros de la mesa para cualquier consideración. De lo que yo recuerdo de las reuniones, Temi, lo más importante era que no tenían suficiente fondo para seguir con el plan de Capital Semilla. Eso está más adelante. Eso era para la segunda. El punto que está planteando Victoria, Oscar, es que la metodología del Pacto del Bicentenario te trata de amarrar a las propuestas que están en Ágora.
propuestas que hay en Ágora, desarrollar la definición del problema y la propuesta de solución. Nosotros hemos hecho una metodología un poco distinta, porque y te reconozco que fuiste uno de los más activos actores en decir, escuchemos a la PYME, díganos las propuestas y no inventemos soluciones que no van acorde con la realidad y con lo que se está haciendo. Entonces, una vez escuchamos a PYME y entendimos que el problema de las pymes está enfocado en cuatro problemas, que es lo que hemos presentado ahí, estamos trabajando sobre esos problemas y presentando propuestas de solución. Eso dista de cualquiera propuesta que está dentro de lo que se dice Ágora, porque Ágora no tiene lo que nosotros hemos visto como problemas específicamente. No sé si me explique. Sí, pero es que tomar textualmente, digamos, un tema que se menciona, no necesariamente te obliga a que tienes que estar nada más ahí. No, si alguien dice algo, pues en realidad el problema nace de otro lado, la solución está en otro lado. O sea, es que a PYME no me está resolviendo porque no me, con los $2,000 de capital semilla. Y te das cuenta que el problema está en que el presupuesto que tiene que ver con el MEF y los procedimientos de Contraloría están estancando el tema. Entonces, la solución está allí. Entonces, por eso es que no necesariamente tenemos que estar amarrados a lo textual de un comentario de alguien en Ágora. Pero vale, sigamos ahora. Y el monto de 10 millones es un tema que no recuerdo que lo haya mencionado como un monto la gente de APYME, porque yo creo que ellos ya desembolsaron una cantidad que tenía asignada para este año y lo que están pidiendo es 8 más. Entonces, no estoy seguro que 10 millones es un monto a decir. Y por el otro lado, ahora que hay un nivel de desempleo altísimo y que hay un pocotón de gente que tiene que solucionar su generación de ingresos, la solución puede ser que por un periodo de tiempo PYME disponga de más recursos monetarios y de más recursos de apoyo de gente para echar a dar un proyecto más grande, para rellenar un hueco, porque 10 millones al año, quizás en una época normal, está bien. Pero fíjate tú que ellos tienen 15,000 solicitudes. Esos son 30 millones. Entonces, ¿estamos poniendo techo aquí a las cosas? No, mira, la cifra, y recordando un poquito, Oscar, el licenciado Ábrego de PYME dijo que en el presupuesto estado asignado a PYME, ellos tenían $1,000,000 para Capital Semilla. Y ellos estaban tramitando un crédito extraordinario de $8,000,000 para fortalecer el capital semilla en este periodo fiscal, porque la cantidad de solicitudes que tienen, cerca de 15,000, obviamente no les da la capacidad financiera para poder atender eso. Mi propuesta de 10 millones fue una cifra sencilla. Dije el 33% de las solicitudes. No es una cifra escrita en piedra, ni mucho menos. Por el contrario, es una cifra que pudiéramos discutir para colocarla como una propuesta. Pero sí es importante saber que pasar de 1,000,000 a 10 millones o a 15 millones dentro de un presupuesto del Estado es algo muy significativo.
y requiere de la, el apoyo que reciba del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Presupuesto, para que se le puedan asignar estos recursos. Entonces, la verdad que la cifra es una cantidad cualquiera, esa cifra la podemos discutir. Lo que lo hicimos fue para poder presentar un texto de una propuesta de solución y que se pudiera discutir la misma. Pero antes de ver la propuesta 2, Victoria, nosotros necesitamos ponerle un título a la propuesta 1, ¿verdad? A la consenso 1. Correcto, es importante por lo menos ponerle un título para poder pues llenar o mandar el acuerdo que va a ir a Ágora. Digo, yo le pusiera algo muy sencillo, no sé si te parece, mejora de la conectividad para el acceso de las pymes, mejora de la conectividad para el acceso a las pymes. Ok, me parece bien. Y en el segundo yo le pusiera mayor dotación de recursos para el programa de Capital Semilla. Ok, estamos en la discusión del problema 2, que es la falta de presupuesto institucional para el programa Capital Semilla, que impide la atención de todas las solicitudes que reciben PYME. Y se había hecho una propuesta de solución de elevar a un mínimo de 10 millones al año los recursos destinados para el Capital Semilla y garantizar la capacidad institucional. Me ha pedido la palabra Fernando Guitens. Adelante, Fernando. Gracias, Temístocles. Buenos días. Tengan todos por igual, de forma muy especial. Me conecté un poquito tarde y no alcancé a escuchar plenamente lo que la dama Victoria presenta a la mesa. Más o menos entendí como que hay un formato al cual tenemos que regirnos para que los consensos que logremos en el caso de la sesión pasada, que logramos nuestro primer consenso, tenga validez. ¿Sí? Eso fue lo que entendí. ¿Es así? Es correcto, Fernando. Ok. Hago una acotación. Escuché a Victoria hablar sobre consensos y acuerdos, ¿sí? Como todos sabemos, son dos cosas diferentes, ¿sí? Los consensos en torno a temas propiamente que se abordan en la mesa, ese es un tema, esa es una dinámica. Y los acuerdos giran más bien es a actuaciones concretas, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar estos dos conceptos que son diferentes? Están interrelacionados, pero son diferentes, con efectos diferentes. Lo que nosotros logramos en la mesa son consensos. Estamos de acuerdo con determinado planteamiento que se logra en la mesa, pero un acuerdo ya es más formal.
El acuerdo gira en torno a acciones concretas, bien alineadas, enfocadas. No sé si Victoria Temístocles, no sé si su persona me puede explicar eso. Sí. Te explico, Fernando. La metodología es definir el problema y presentar una propuesta de solución. Esa propuesta de solución tiene que estar consensuada. Consensuada. Y al lograr el consenso, hacemos ya una propuesta de solución al problema. Sí, hemos utilizado las dos palabras acuerdo y consenso, pero el consenso refleja el sentir de toda la mesa sobre cuál es la medida correcta para resolver el problema. En eso es lo que estamos. Entonces, Temístocles, el consenso que logró la mesa en la sesión pasada, veo la proyección de la misma. Las variaciones, las leves variaciones que se dieron, ¿gira en torno a qué? ¿Al mismo consenso o acuerdos? Porque vi que Victoria presentó un formato. Sí, el formato. En la diapositiva 2. Sí, el formato lo que dice, el texto del acuerdo es el consenso, el título del acuerdo es el que hemos llegado, es lo que yo denomino consenso, él realmente es lo mismo. Un acuerdo tiene, y el acuerdo tiene que estar consensuado. O sea, vamos a partir de eso, Fernando. O sea, no podemos llegar a un acuerdo si no hemos logrado un consenso. No, estamos de acuerdo con eso. Eso está de más, Temístocles. Sabemos que priva primero el consenso y luego el acuerdo. Por eso estoy en esta situación de disyuntiva, ¿no? Sí, digo, en semántica es básicamente lo que hemos definido como solución es lo que encaja dentro de ese texto de acuerdo. ¿Me explico? Esto que pusimos en el punto 1, en el problema 1, como la propuesta de solución, es lo que estamos poniendo ahí, de articular con las Infoplazas, AIG y Senacyt, la cobertura de más regiones del país para la capacitación, orientación y acceso de los empresarios, de las MIPYMES en el uso de las plataformas institucionales de la AMPYME. La institución deberá y tendrá que gestionar acciones de capacitación a los empresarios de la MIPYME en el uso de los programas que desarrollen. Ese es el acuerdo que hemos llegado para resolver ese problema de mejoras de conectividad en el acceso a las pymes. ¿Me expliqué? No te explicas bien, Temístocles. Te explicas muy bien. El asunto es que, a final de cuentas, lo que se traslada al formato de Victoria es un acuerdo. Un acuerdo en base a un consenso logrado en la mesa. Lógicamente, cuando ya comenzamos a formalizar el acuerdo, lógicamente tiene que haber un título, fechas y todo lo demás. Bien, nosotros pusimos el formato que nosotros utilizamos en la sesión pasada fue definición de problemas y propuesta de solución, ¿sí? Ese fue el formato que utilizamos. Ok, ¿cómo trasladamos eso al formato? Veo que agregaste mejora a la conectividad para el acceso a las pymes. Sería el título. Entiendo que sería el título. Porque el consenso se logró en base a la definición del problema y hay una propuesta concreta frente a esa definición. Entonces, el consenso está bien enmarcado, ¿sí? Ahora, trasladar eso taxativamente como se logró en la mesa a un formato, ahí es donde está el tema. Veo que lo único que pudiera variar el consenso logrado textualmente, taxativamente, sería el título. Y eso es lo que veo que agregaste. Pero a final de cuentas, se obvia lo que es la definición del problema, que es muy importante tener el problema bien definido. Y ese crédito es tuyo porque ese formato tú lo ideaste y la mesa te secundó por ser real,
porque no podemos estar haciendo propuestas sobre problemas que no están definidas. Y nosotros logramos definir el problema con la participación, comparecencia de AMPIME. Entonces, ¿cómo trasladamos entonces lo que textualmente la mesa logró por consenso a un acuerdo? Se agrega el título, bien, se agrega el título, pero ahí agregaste el título mejoras a la conectividad para el acceso a las pymes, pero se obvia la definición propia del problema, porque Ágora no define problemas. Ágora comenta sobre los problemas. Entonces, es un valor agregado de la mesa el poder definir el problema y sobre esa definición del problema, entonces, poder presentar una propuesta. Tu propuesta sería mejorar lo que se acaba de colocar en el título. Conservar, Temístocles, gracias por alcanzarme. Conservar lo que la mesa logró como consenso. Porque no podemos estar obviando lo que la mesa logró como consenso, porque entonces se va distorsionando por completo la metodología y la mecánica. ¿Sí? Si la mesa aprobó y consensuó la necesidad de definir el problema, eso se tiene que mantener, se debe mantener. Lógicamente, la propuesta de solución como tal, como está allí presentada, se conserva igual. Ahora, el traslape al formato, ahí es donde tenemos una pequeña dicotomía allí que lo podemos resolver. Pero yo lo que veo que el formato nos entrega es titular el acuerdo, ¿sí? Darle otro nivel, porque de pasar a consenso, acuerdo es otro nivel, ¿sí? De formalidad. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Entonces, en resumen, lo que trato de transmitir a los comisionados y a los coordinadores, administradores de esta mesa, es que la mesa económica transísmica requiere una metodología para poder llegar a consenso. Eso se logró en la sesión pasada. Una metodología, un formato que nos permitiera a nosotros poder visibilizar con claridad el problema y sobre esa claridad entonces presentar propuestas. Eso se logró y eso no fue fácil lograrlo. ¿Estamos bien? Ahora bien, eso hay que mantenerlo porque los consensos están sobre esa base del formato. Ahora, ¿cómo vamos a traspasar o trasladar eso a otro formato que sería de otro nivel? Porque estamos hablando ya de un acuerdo, ¿sí? Porque la mesa lo que hacen es consensos, logran consensos. Realmente nosotros no logramos acuerdos, porque ese es otro nivel, en donde hay que afinar el lápiz un poquito más. Entonces, el asunto es pasar ese consenso a un formato de acuerdo. Ahí es donde está el asunto. Yo lo que veo es que es necesario que ese formato sea lo más amigable posible para acoger los consensos con el formato aprobado y desarrollado por la mesa. Sí, a mí mi sugerencia, perdóname, perdona Victoria, si nos puedes poner el formato del pacto. Mi propuesta sería el título del acuerdo, que ese lo podemos discutir. Yo puse un título que está en discusión, no está todavía formalizado. El texto del acuerdo es el consenso al que llegamos. Exacto. El texto del acuerdo es el consenso al que llegamos. Pienso que lo que hay que mejorar es el título del acuerdo. Mejorar el título del acuerdo y ya pues se pone el código Ágora, la propuesta ciudadana del consenso, y eso no... Eso se puede escoger cualquiera, porque nosotros sí, como bien menciona Fernando, cambiamos la metodología y fuimos a una metodología mucho más práctica de entender el problema. Exacto. De aprovechar las estructuras que existen y no lanzar propuestas que no tengan viabilidad. Yo lo que he visto
con lo que estamos analizando y conociendo el problema que ha presentado el señor Roberto Ábrego de Ampime, vamos hacia propuestas debidamente sustentadas, tangibles y prácticas. Así es. Más allá de estar escribiendo cosas que a lo mejor no llegan a una realidad práctica. Perdón, Oscar me ha pedido la palabra. Adelante, Oscar. Oscar, tienes la palabra. Tenía el micrófono silent. Mira, uno de los temas que mencionó el señor de las Pymes no se soluciona con que las infoplazas hagan algo, porque él se refería a lugares donde no hay acceso a internet de ninguna manera. Y daba a entender como que debía permitirse que algunas solicitudes no ocurrieran necesaria y obligatoriamente de forma digital, sino que si yo llegaba a un pueblito, no sé, mucho más allá de Tolé, donde no haya señal de celular y no hay cuestión, que cómo podían ellos, por ejemplo, ayudar a un grupo de comunidad que hay allá que necesitaba los $2,000 para hacer una hortaliza y no tiene acceso a un internet. Entonces, él no dijo cuál es la solución que él propone, pero sí dio a entender de que tiene un problema, que cómo maneja eso. Y eso no lo estamos tocando aquí. Y es el típico caso de que donde yo me imagino que $2,000 rinden más que en cualquier otro lado, porque en un lugar como ese, $2,000 donde la mano de obra es comunitaria y lo que necesitan es cenilla y plásticos para hacer algún tipo de invernadero o alguna cosa de esa, esa gente queda excluido por no tener internet. Y entonces, ¿qué solución proponía o podría proponer Ampime? Quizás un formulario manual que se llena ya con las debidas fotos de sus cédulas y sus vainas y que acá se llena, se digitaliza después. Porque aquí no estamos dando solución a ese problema. ¿Lo recuerdas? Sí. Por eso, la propuesta era articular con las infoplazas. Ahí dicen así. O sea, para que exista esa conectividad y a los lugares, estas entidades tienen que llegar a esos lugares. O sea, creo que por aquí, no me acuerdo si fue alguien de la Universidad Tecnológica que nos dijo, o de Senacyt, que nos dijo el número de infoplazas que hay a nivel nacional. Pero estas tienen que estar activas. Y por eso es que se pide capacitación y orientación y acceso a los empresarios. O sea, tiene que haber un énfasis de parte de quienes están al frente de las infoplazas de atender a estos microempresarios o empresarios de las MIPIMES. En eso es lo que se estaba abarcando la solución. Sí, pero vas a sujetar la solución a que llegue a IG y los demás en así a instalar un infoplaza en un lugar donde para bajar la señal va a tener que ser satelital y va a tener que invertir $50,000 para poder atender un grupo de gente que obviamente a la Infoplaza le va a dar 1,000 beneficios, pero mientras tanto, ahí se queda Dios penando. Entonces, la alternativa puede ser que en estos lugares de esas cosas se pueda manejar por una vía que no sea necesariamente la tecnológica. Mientras aparece AIG con su Senacyt y demás después. Sí, ahí recuerdo, Oscar, que la limitante que tenía el señor Ábrego y nos lo explicaba es la ausencia de recursos para llegar a esas áreas, porque Ampime carece de los recursos viáticos, movilización y demás, y personal. Él mencionaba que son 300 empleados a nivel nacional y que ese recurso es insuficiente para poder estar haciendo giras
en comunidades apartadas o en comunidades de difícil acceso, porque muchas a veces están muy cerca de la ciudad de Panamá, para poder hacer esas barridas de, por decirte, de empresarios que quieran y que puedan llenar su formulario. Porque sí, yo me iría con una tabla y unas hojas y empiezo a llenar los formularios. Eso pudiera ser. Pero ellos mencionaron que tenían ausencia de recursos para eso. Y como la plataforma, ellos trabajan a través de la plataforma para canalizar las solicitudes, ellos veían pues que había que encontrar esa medida de solución. Ok. Listo, pues. Temístocles. Fernando, adelante. Disculpa, permíteme un asalto aquí. La intervención de Oscar valida el formato que logramos aprobar en la sesión pasada. Porque Oscar, viendo la propuesta al cual se llegó consenso, él dice, pero se puede agregar ahí el aspecto manual. Y es cierto lo que él está señalando, cosa que nosotros no lo habíamos visto en la sesión pasada. Lógico, ¿por qué no? Ahora, la explicación que tú le has dado a Oscar, atinada y va acorde con la propuesta consensuada. ¿Por qué aparece Infoplazas? Porque esa es una iniciativa de Senacid. Senacid apoyó, apalancó esa iniciativa. Existe todavía. Está en el mercado, está en las regiones. Hay que fortalecerla, hay que fortalecerla. La AIG, tenemos que involucrar a la AIG para que pueda facilitar con mayor celeridad lo que sería la conectividad. Entonces, ahí está lo que hoy por hoy existe. ¿Sí? Entonces, si podemos y logramos de que también como una opción, ¿no?, el manejo manual se dé, ahí completamos el ciclo. ¿Cómo no? Y me parece que sería bueno agregar allí en la propuesta de solución, ¿cómo no?, considerar, ¿no?, el manejo manual y no todo al 100% tecnológico. ¿Sí? Eso se pudiera agregar allí. Eso prueba de que esa metodología, ese formato es bastante amigable y permite con una simple lectura visual inmediata entender lo que la mesa logró. Ahora bien, quedamos en el tema de poder traspasar esa información al formato de acuerdo. Lo último que señalaste, Temístocles, es de mucha importancia. El reto nuestro de la mesa es hacer viable la propuesta. No es solamente mencionar una propuesta por mencionar una propuesta. Por eso esta es una mesa técnica. Garantizar de que las propuestas que salgan de la mesa consensuada sean viables. Ahí es donde está el gran reto de nosotros. Ahora, volvemos al tema del formato. Necesitamos revisar ese formato para definir al respecto. Porque ese formato no lo está manejando la mesa. Ese formato tiene su sustento en el consenso que logra la mesa. Entonces, ese formato es de los coordinadores y administradores de la mesa para su reporte, ¿sí? Pero están parados bajo los consensos que logra la mesa. ¿Estamos bien? Entonces, la información de consenso tiene que aparecer allí, transparentarse allí con claridad, ¿sí? Ese es el tema que tenemos ahora mismo, ¿sí? Ok, Fernando, si la mesa considera que podemos mejorar la propuesta de solución del problema 1 añadiendo la parte manual dentro de la propuesta de solución y no solamente la parte virtual, ¿cómo mejoramos esa propuesta de solución? ¿Tiene alguien alguna propuesta?
Siento Temístocles, disculpe el asalto y disculpe la mesa el asalto. El asunto es que estamos involucrados en esto y queremos estar involucrados porque siento que esto es una coyuntura, un espacio en donde nosotros como profesionales técnicos podemos aportar a nuestro país, a la ciudadanía, porque estos espacios no se dan con esa frecuencia. Yo siento que sí. ¿Y por qué? Todos los consensos que logra la mesa, mientras la mesa se mantenga operando, funcionando, debatiendo, consensuando, nosotros podemos ir para atrás, considerar consensos ya logrados y lograr nuevos consensos sobre las propuestas. Esa dinámica se debe mantener hasta que cierre la mesa, porque los consensos son nuestros. ¿Y cómo podemos renegar de ideas que tiendan a fortalecer aún más la propuesta, como es el caso de la observación que hizo el caballero Oscar? O sea, siento que esa dinámica se debe mantener, esa ventana se debe mantener. Ahora bien, con esto de los reportes de acuerdo, ahí sí nos puede limitar un poco, porque una vez que reportemos eso a través del formato de acuerdo que no hemos logrado hacerlo lo más amigable posible con los consensos, ahí sí tendríamos un tema. Digo, yo no tengo problema nada más como metodología de la mesa. De enviar los informes y mejorar las propuestas y los acuerdos que ha llegado pues la mesa. En este sentido, y acogiéndonos al formato que ha presentado Victoria, a mí me parece que tenemos dos temas que discutir, el título del acuerdo y el texto del acuerdo, si queremos agregar la parte de registro manual que pudiera ser una situación que se puede realizar a corto plazo mientras van llegando las infoplazas a los distintos lugares y que la mesa entonces mejore el título del acuerdo y mejore el texto del acuerdo. ¿Les parece? Correcto. Digo, yo puse un título del acuerdo, volvemos a la anterior presentación, un título del acuerdo, mejoras a la conectividad de acceso para el acceso a las pymes. Digo, aquí podemos mejorar ese título, quizás complementando con, al final, mejoras a la conectividad para el acceso a las pymes y el registro de los empresarios en las plataformas de la PYME. Si quitas conectividad, concepto te queda más ancho, más amplio. Mejoras para el acceso. Y ya. Ok, perfecto. Porque así te permite no conectado y conectado. Muy bien, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece, Temístocles, Oscar? Si definimos los títulos, porque ese título está definido en base a la definición del problema, si te das cuenta, Temístocles. Correcto, es que está ligado a la definición. Está ligado, exactamente. Entonces, hagámoslo así. Los títulos deberán estar, entonces, o sea, emanar de la definición del problema. Y así ya tenemos un norte, ¿no? Para ir desarrollando los títulos. ¿Qué te parece?
Perfecto. Lo que faltaría es si en la propuesta de solución agregamos la parte del registro manual. Ah, ahí hay que agregarlo. Hay que agregarlo porque antes de la digitalización, que ha sido prácticamente forzosa debido al COVID, eso se manejaba manualmente. Así que esa sí. Práctica existe todavía en AMPYME. Uh-huh. Yo pusiera al final de la propuesta de solución, y lo pongo a consideración de la mesa, AMPYME, después que se desarrollen, AMPYME deberá garantizar un registro manual y presencial en aquellos lugares donde no hay conectividad para el registro de los empresarios de las MIPYMES. La idea está allí. Dejo a discreción de la mesa si les parece esta propuesta y si estamos de acuerdo, pues ya la acordamos y la comporteamos en el formato. ¿Algún comentario de los comisionados? De acuerdo con lo planteado. ¿Alguna otra opinión? A mí me disculpan un poquito porque la dinámica del Ministerio de Trabajo, nosotros es una principal y dos suplentes y nos estamos rotando. Yo fui a la primera reunión, la segunda no fui. Y leyendo un poquito, me parece fantástica la propuesta. Pero nosotros no podemos hablar de nada de eso que se vaya dando si no se fortalece AMPYME. Aquí nosotros hemos visto que ellos, como ustedes mismos plantean, tienen 300 funcionarios a nivel nacional. Y la propuesta es para el incremento del presupuesto en el capital semilla después. Pero si ellos no fortalecen y no se fortalece AMPYME, ellos no tienen la capacidad de garantizar ese registro. Esa es mi preocupación. Gracias. Sí, gracias, licenciada. Yo creo que la propuesta lo que está es comprometiendo a la AMPYME a que tiene que buscar los esfuerzos. O sea, definitivamente no conocemos un mapeo de dónde están las benditas infoplazas. Yo sí conozco que ya a Darién se le dio conectividad. Recuerdo que la IG con mucho bombo y platillo anunció que se le había dado conectividad y ellos han puesto unas torres de conexión y todo, y que hay ya pues acceso a internet en los distintos programas estos de que usa el Meduca y todo este tipo de cosas. Y en otras regiones, en la comarca Nove, también se hizo un avance importante en eso. Lo que estamos queriendo es que la AMPYME, sí, se apoye en el trabajo que hagan las infoplazas, la IG y Senacyt.
Definitivamente. Por eso la palabra articular creo que es la apropiada para esta definición. Pero que eso no le prive a la AMPYME de que cuando usted visite o vaya a un lugar, porque eso fue lo que entendimos, si va un funcionario de AMPYME a una comunidad apartada y le tiene que decir a los empresarios, te tienes que meter por la plataforma. Cuando pudieran ellos decirle, venga acá, se congregan, son 5 o 10, yo te lleno el registro. Eso es lo que entiendo estamos solicitando, para que no se pierda el esfuerzo. Si ya fueron allá, lograron los recursos, tuvieron el personal, tuvieron la movilización y se metieron en una comunidad como la que explicaba el licenciado Ábrego de AMPYME, en las áreas de San Carlos y Capira, más arriba de Sirí, en Capira. Hombre, ya tienes a los empresarios, llénaselo manual. Eso es lo que entiendo estamos queriendo decir. No le digas, tienes que meterte en una plataforma y llénalo, cuando el hombre a lo mejor no sabe o llegó a escasos primeros 2, 3 años de escuela. Entiendo que ese es el sentir de la mesa. No sé si estoy equivocado. Si es así, perfecto. Perfecto. Es cuestión de metodología y organización del trabajo. Gracias. ¿Alguna opinión adicional sobre la propuesta? Perdón, Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, disculpa los asaltos, no son intencionales. Aquí tomo más, mejor que Mayweather, ¿oíste? Disculpe. No, dándole valor a lo que la colega Glenda señaló, pero esa es la generalidad de la falta de fortalecimiento institucional. Ese es en toda la estructura pública. Las instituciones necesitan estar fortalecidas. Pero nosotros, miren, nosotros y Temístocles lo está manejando muy bien, porque no queremos tocar la parte sensitiva de las instituciones, porque todos sabemos cuáles son las debilidades y son muchas de las instituciones, no solamente AMPYME, muchas. Pero el asunto es dar soluciones viables, ¿sí? Así que estamos pasando por encima de eso y una forma muy sutil. Porque el hecho de que estemos señalando de que tiene que articular Inflopaz, Infoplaza, AIG, Senacit, estamos diciendo de que, hey, esa es una labor de gestión administrativa de la institución. Implícitamente lo estamos señalando así. Así que dándole valor a lo que la dama Glenda ha señalado, es así, pero es a nivel de toda la institucionalidad pública, hay que fortalecerla, definitivamente. No, y definitivamente todas las instituciones del Estado necesitan fortalecimiento, o sea, si estuviéramos en la mesa de agro, estuviéramos acribillando a Lima y estuviéramos acribillando al MIDA y toda la gente, ¿no? Bueno, ¿les parece esta propuesta de solución para darle ya por cerrada y pasar a la siguiente? Correcto, dile plomo. Correcto. Ok, entonces la cerramos, la damos por aprobada y ya la volteamos en el formato, Victoria, ¿ok? Ahora, perfecto, está bien. Temístocles, el pase de este consenso al formato, lo vas a hacer sin considerar la definición de los problemas, porque tal cual como lo señalaste, el tema es título y texto. Lo podemos poner o lo podemos obviar, sin embargo, como está ligado a una propuesta de Ágora. Para nosotros la metodología era
básicamente la definición de un problema real y posterior una propuesta de solución. Pero eso se puede incluir porque son 500 palabras. Yo puedo poner el problema en el texto del acuerdo y poner la propuesta de solución ahí. Correcto, correcto, correcto. Se puede poner sin correcto. Ningún problema en el texto del acuerdo. El correcto. Problema definido y la propuesta de solución. Tienes toda la razón, Fernando. Gracias, muy amable. Ok, vamos entonces, seguimos con el tema 2. El título, si nos pone la palabrita título, Victoria, para estar claro, que dice dotación de recursos para capital semilla. ¿Les parece ese título o podemos mejorarlo? Por ahora me parece bien el título, a mi parecer. ¿Qué piensa el resto de la mesa? Aumento de recursos. Sí, puede ser aumento de recursos o dotación, cualquiera de las dos. Aumento de recursos para el programa Capital Semilla. Sí, porque ya él cuenta, ¿no? Ya está dotado, pero sería un aumento, diría sí, yo. Aumento de recursos. Tiene toda la razón. Comisionada. Correcto. Y el problema es ese, falta de presupuesto institucional para el programa Capital Semilla que impide la atención de todas las solicitudes que recibe AMPIME. Y la propuesta solución, que es una propuesta que no se ha discutido, elevar a un mínimo de 10 millones al año los recursos destinados para Capital Semilla y garantizar la capacidad institucional de gestión de estos recursos. Abro la discusión a la propuesta de solución. ¿Algún comentario sobre la propuesta de solución? Yo creo que se discutió ampliamente en la sesión pasada, así que, y yo creo que fue el consenso, así que yo creo que es el consenso de todos. Temístocles, con tu permiso. Adelante, doctor. Sí, la redacción. Propuesta fue prácticamente aceptada salvo la parte cifrada, ¿no? La parte cuantitativa de los 10 millones al año. Quiero contribuir a que nos acerquemos lo más posible a una cifra real y sustentable por parte de la mesa. Quiero hacer mi intervención en esa línea, ¿no? Haciendo un ejercicio con ustedes. Yo estuve haciendo algunas indagaciones. Por ejemplo, el plan para la recuperación económica que presentó el Ejecutivo en su momento, en donde se rindió los resultados de su gestión, ahí aparece un programa que no fue mencionada
por AMPIME en su momento y que me gustaría poner sobre la palestra para ver qué información podemos articular allí. Y la retomo porque el caballero Oscar en su momento decía, hay muchos recursos por ahí circulando y no sabemos dónde están, ¿sí? Así que me apoyo en esa expresión, esa declaración por parte del caballero Oscar en su momento. Ok, aparece en ese plan para la recuperación económica un fondo por 150 millones para préstamos con tasas de intereses blandas y un plazo de 84 meses. O sea, ese es otro programa, porque banca de oportunidades, ya lo vimos con el caballero Roberto que nos facilitó esa información. Pero hay otro fondo que aparece formalmente descrito en ese plan para la recuperación económica de 150 millones para préstamos con tasas blandas, de interés blanda, y un plazo de 84 meses. Con el fin de garantizar su efectividad y transparencia, este programa será administrado por Banco Nacional y Caja de Ahorros y otras entidades financieras. ¿Sí? Entonces, hay toda una descripción de acuerdo a las actividades que la MIPYMES desarrollan. Por ejemplo, cito, microempresario dedicado al comercio, artesanía, agroindustrias rurales, abarroterías o tiendas, entre otros negocios, préstamos de 5,000 a 25,000 balboas. Ese es un ofrecimiento. Hay otro, para las pequeñas empresas que se dedican al comercio, comercio en línea, turismo interno, restaurantes, empresas de servicios, profesionales e innovación. Se ofrece de 25,000 a 100,000 balboas. Y para las medianas empresas dedicadas al turismo, industria y otras actividades económicas, va de 100,000 a 250,000. No sé si la mesa maneja esa información. Oscar, que es el que más maneja estos temas. No sé. Temístocles. Yo conozco un poco de los programas, pero no ese detalle. Ahora bien, un tema que me queda, y estamos viendo el tema del capital semilla. Yo creo que el señor Ábrego fue claro en indicar que el capital semilla, al ser un fondo no reembolsable, tiene que salir de fondos institucionales. Los recursos demás que se han asignado y que tengan algún nivel de recuperación y demás, eso vienen de otras fuentes de financiamiento. Entonces, yo lo que me pongo a ver es a cuánto queremos llegar, a cuántos empresarios de las MIPYMES queremos llegar con esa capacidad institucional de dotar esos recursos que ya sabemos que se canalizan a través de la caja de ahorro, porque AMPIME no da el cheque de los $2,000, lo da la caja de ahorros. ¿Qué número de empresarios? 10 millones hacen 5,000 empresarios. Y todos los años, si se dan 10 millones, hay 5,000 empresarios que están recibiendo capital semilla. Ahora mismo solamente hay uno, o sea, 500. Así que esa sería pues un tema de discusión. Pero me ha pedido la palabra el señor Oscar López. Mira, amarrar una propuesta a monto específico, como que si esto fuera a llegar a formar parte de una ley que obliga al Estado a siempre tenerle 10 millones, primero que eso no va a pasar, y segundo que lo que debemos hacer aquí es como un llamado a atención, donde digamos que la propuesta de solución es ajustar la disponibilidad de fondos para capital semilla en función de la oportunidad de colocar los fondos y la cantidad de solicitudes que tengas. O sea, si ellos ahora mismo tienen 15,000 y en función de eso ellos pueden, o sea,
presentar solicitud por 10 millones, entonces que hagan así. Pero si en otro momento, por las condiciones del mercado, no da para 10, sino que en realidad ven que van a usar 5, piden 5. Porque el mundo es cíclico. Entonces, en este momento, yo pienso que 50, 100 millones, lo que le meta, siempre y cuando consigan el apoyo de mucha gente que los ayude a organizarlo temporalmente, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que pasar de 300 a 3.000 empleados. Lo que pueden usar es el apoyo de distintas entidades en un periodo de coyuntura. Entonces, yo no establecería un mínimo de 10 millones, sino un monto relacionado a la oportunidad de dar soluciones en función de las solicitudes recibidas. Ok. Ya que el monto de presupuestado actualmente es muy limitado. Entonces, así no le estás poniendo un cap, ni estás inventando un número. Ok. O sea, que el presupuesto responda a la oportunidad. El presupuesto asignado para este fondo responda a las oportunidades y necesidades manifestadas a través de solicitudes que están en trámite. Ok. ¿Alguna opinión de los comisionados con relación a lo que ha propuesto el comisionado Oscar López? Me parece atinado, Temístocles, con el permiso de los comisionados, me parece atinado, porque realmente las cifras no son tan alegres. Y si lo apalancamos con, lo asociamos, lo relacionamos, lo vinculamos con la cantidad de solicitudes, eso sería lo ideal, porque ese es el tema que tiene AMPYME ahora mismo, ¿no? Hay tantas solicitudes y hay pocos recursos, ¿sí? Así que tiene sentido, tiene sentido esa asociación. Ahora bien, la información que yo les compartí era con la intención de que nosotros pudiéramos dimensionar la cantidad de recursos que están distribuidos tanto en el sistema bancario, dentro de lo que es la oficialidad bancaria, y la autoridad del mismo sector, porque en realidad todos esos recursos deberían estar canalizados a AMPYME, mas sin embargo no es así. Porque lo que maneja el Banco Nacional y lo que maneja la Caja de Ahorro, AMPYME no tiene total incursión allí. Y cuando digo incursión, decisoria allí. Entonces tenemos fondos que están diseminados y están direccionados al mismo sector, pero con entidades diferentes. Entonces, la intención mía era que pudiéramos ver esa dimensión de los recursos, ¿sí? Hay 150 millones que está en Banco Nacional y Caja de Ahorro, pero también hay otra cantidad que está en la banca de oportunidades, que está solamente en el Banco Nacional. Pero la autoridad de la micro y pequeña empresa está desprovista de un recurso, de un presupuesto que le permita realmente responder a las solicitudes, porque el que está recibiendo las solicitudes no es el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, es AMPYME. Sí, pero ahí déjame hacerte una observación, Fernando, con todo respeto. O sea, recordemos que el señor Ábrego nos habló que tienen dos programas. Programa Capital Semilla y el programa de Banca de Oportunidades. El programa Banca de Oportunidades es el que ha tenido esos dineros que han venido, si mal no recuerdo, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que se han puesto a disposición de los empresarios de las MIPYMES para poder acceder a estos recursos. Él explicaba que hay dos fases dentro del proceso para uno recibir los financiamientos que tiene el programa de Banca de Oportunidades. Primero tienes que pasar por el proceso de AMPYME, recibir tu capacitación de 40 horas, explicar el plan de negocio, todo este tipo de cosas.
Y una vez ellos tienen la certificación del programa AMPYME, de que ya fueron, entonces van al banco a presentar su propuesta de crédito y el banco, bajo parámetros bancarios normales y comerciales, deciden si encajan dentro de la política de crédito que tiene el banco. Entonces hay dos etapas que un empresario tiene que cumplir. Y él explicaba bien que hay muchos empresarios que una vez pasan el filtro de AMPYME, están muy contentos, pero no pasan el filtro del banco, porque a lo mejor su reporte de crédito no era satisfactorio, a lo mejor el plan de negocio no llena las expectativas del banco, o cualquiera otra razón, porque el banco se ciñe a un nivel de política de crédito bancario comercial como cualquier otro banco. Y entonces hay un distanciamiento entre ese empresario que sí pasó filtro de AMPYME, pero que no pasó el filtro del banco. Y por eso es que él mencionaba que ese programa, si mal no recuerdo, hasta la fecha creo que tiene 9 millones de 150 que le dieron hace más de 6 meses. Y no está llegando con la rapidez como se pensaba que podía llegar. Entonces, sí, los recursos existen. Tenemos la metodología y la forma, porque quizás, y esto ya es una opinión mía, a lo mejor una banca de fomento, una banca distinta unos requisitos distintos pudieran poner sobre la mesa la disponibilidad de estos recursos de una manera más rápida. Pero como esos fondos sí son reembolsables y sí lo tiene que pagar, y si el negocio no funciona, el representante legal de la sociedad o la persona natural que llevó el negocio queda con esa deuda, efectivamente se estamos ciñendo a los parámetros de la banca comercial. Distinto es el programa Capital Semilla. El Capital Semilla, su fuente de financiamiento es el presupuesto general del Estado. O sea, o el Estado asigna recursos suficientes o el programa Capital Semilla solamente podrá atender lo que el presupuesto diga. No sé si eso lo entendí bien, Fernando y los demás comisionados, para ver el tema de los fondos. Como no, quedó claro y esa información lo manejamos bien desde la sesión pasada. Lo que estamos hablando es de que hay una responsabilidad institucional directamente de AMPYME con respecto a los MIPES. Entonces hay dos filtros, uno propio de AMPYME y otro propio del sistema bancario. Y si no se articulan bien, entonces realmente los microempresarios, pequeños, medianos, y micro, no reciben respuesta. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora bien, el punto que nos atañe ahora mismo es el Capital Semilla. El Capital Semilla, tal cual como tú señalas, es netamente recursos propios del presupuesto nacional asignado a AMPYME, que es insuficiente. ¿Qué es insuficiente? Porque los 8 millones que están gestionando es un ingreso adicional que ya lo aprobó la Asamblea, pero falta el refrendo de la Contraloría. Así que ahora mismo AMPYME no cuenta con un presupuesto sustancial para hacerle frente a los miles de solicitudes que tiene en cartera. Es correcto, esa es la situación. Correcto. Así que cuando Oscar señala de que para ese programa de Capital Semilla, los recursos presupuestarios tienen que ir acorde con las solicitudes de las recibidas por AMPYME de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es cierto.
Recuerden que el presupuesto es funcionamiento e inversión. Ya sabemos que para funcionamiento, insuficiente. No hay ni para viático. Exacto. Y no hay ni para viático. ¿Sí? Si no hay para viático en un presupuesto de inversión, de funcionamiento, en un presupuesto de inversión, ¿qué va a haber? Entonces, dirigido el presupuesto dirigido al programa de Capital Semilla tiene que ir acorde con las solicitudes que recibe AMPYME. Miren, yo, sí, perdón, Glenda, había pedido la palabra. Adelante, Glenda. No, correcto. Yo estoy con esa línea de que debe de ir casado con las solicitudes, porque 10 millones hoy atienden al 33% de 15 mil, pero si esas solicitudes aumentan, quedamos en el mismo problema. Es tratar de poner, en vez de cifra, una cifra, es un porcentaje acorde a las solicitudes. Porque con 8 millones ellos estaban atendiendo al 27% de su demanda. Sí, gracias, Glenda. Glenda, hasta incluso amplió la propuesta de Oscar. Un porcentaje que vaya acorde a un porcentaje de la demanda, ¿correcto? Ok, podemos hacer una propuesta que diga lo siguiente. Dotar a la AMPYME. Así es. Dotar a la AMPYME del presupuesto de inversión suficiente para atender las solicitudes del programa Capital Semilla y lo que sigue, y garantizar la capacidad institucional de no sé qué. ¿Qué les parece? Acertate una vez más, estamos en la línea. Don Oscar, ¿le parece? Oscar, ¿tienes la mano levantada? Perdón, la mano se quedó de antes. Sí, estamos bien con la propuesta de redacción. Gracias. Ok, ¿alguna otra opinión de los señores comisionados? Si no hay opiniones o comentarios, estamos los comisionados presentes de acuerdo con la propuesta de solución para llevarlo ya a un acuerdo que conformemos en el informe de la mesa. En acuerdo. ¿Alguien se opone? Aplicamos el silencio activo positivo, entonces, la damos por aprobado. A lo mejor,
Temístocles, falta señalar de que la parte esta, la redacción esta que nosotros que sometiste al consenso de la mesa es la definición del problema, ¿no es así? Sí, correcto. Correcto. Ajá. Sí, lo estoy sometiendo a consenso. Eso sería ya una aprobación y un consenso a la que ha llegado la mesa. Tenemos el título, tenemos el problema y tenemos la propuesta de solución. Correcto. Bueno, entonces damos por aprobado el consenso. Llevamos dos. Vamos para el tercero, pues. Ok, el tercero, el problema definido. Vamos a poner el título primero, pero vamos a definir el problema. El registro empresarial dificulta la formalización de empresarios de las MIPYMES y su acceso a programas de fomento. Lo que recuerdo de este problema es que como se tienen que formalizar para poder acceder a los programas, este registro que a veces involucra la aprobación de varias entidades, les es un poco complicado a los empresarios de las MIPYMES y no les da la capacidad para poder acceder con mayor rapidez a los programas que está haciendo la MIPYME. Eso es lo que yo entiendo de la situación. Abro la discusión porque no sé si yo estoy en lo correcto. Me parece que también se refería a la plataforma de AMPYME para que los empresarios llenen su plan de negocio o pongan allí su plan de negocio y todas sus certificaciones. Me parece que también hay algún grado de dificultad con la plataforma. Y que hace poco en esta misma reunión al principio alguien mencionó de que alguien podría ayudarlos a llenar eso o algo así en las infoplazas o las personas que dan la capacitación, algo así. Pues no sé si este problema incluye eso que he mencionado, pero sé que también ellos tienen algún grado de dificultad con la plataforma en llenar los documentos. Es correcto. ¿Algún comentario? ¿Sienten que el problema está bien definido o mejoramos un poquito la definición del problema? Quizás habría que añadir este último que mencioné, que no sé si está implícito dentro de lo que ya está escrito, pero me parece que no. ¿Cómo lo mejoraría? Apoyo en el llenado de los formularios. Ahora, apoyo sería en las áreas rurales, más que todo, digo yo. Apoyo en el llenado de los formularios que exige AMPYME para la aplicación a la banca de oportunidades.
Es una idea inicial. El concepto de coaching, como dicen los gringos, o sea, tener a, que haya apoyo, como bien dicen, es apoyo, asesoría, respaldo. Sí, pero estamos en el problema, ¿no? Todavía no hemos hablado de la solución. O sea, en el problema lo que estamos planteando es la dificultad de la formalización de los empresarios. ¿Ok? Y si definimos el problema, como lo hemos mencionado, está no solamente en completar los formularios, sino también en las distintas aprobaciones que tienen que tener en los demás, en las entidades del Estado. No sé si, perdona, la comisionada a eso es lo que se refería. O el uso de la plataforma. Porque esto va muy ligado al primero que hablamos de la plataforma de AMPYME, ¿no? Correcto. Pero ese es el difícil acceso. Correcto. Me parece que también hay un problema allí. Me parece que se mencionó en reuniones anteriores por parte de las personas que no tienen esa cultura digital o que no tienen el conocimiento para llenar esos formularios. O sea, que allí también hay un problema. Okay. Digo, pudiéramos poner registro empresarial. El registro empresarial dificulta la formalización de empresarios y la MIPYME y su acceso a programas de fomento por un exceso. Bueno, no quiero poner excesivo. Por su tramitología documental. Pero te invito que el registro empresarial ante AMPYME. Sí, correcto. Hay que dejarlo claro porque es que el registro empresarial puede estar con la ante licencia. AMPYME. Sí, el registro empresarial ante AMPYME, correcto. Sí, el registro empresarial ante AMPYME. Por su tramitología documental. Y los permisos o las aprobaciones que requieren de otras entidades del Estado. ¿Qué les parece esa redacción del problema?
¿Les parece bien esa definición del problema? Porque con eso vamos a generar el título y tenemos que trabajar la propuesta de solución. ¿Algún comentario? Sí, estamos todos de acuerdo con la definición del problema, ahora que lo hemos mejorado conforme a las recomendaciones que nos han hecho los comisionados. Me parece bien. Ok, ¿qué propuestas de solución piensan que se puede poner? ¿Qué comentamos sobre la solución definiendo el problema como lo hemos puesto ahí en la pantalla? Quizás hacer videos instructivos para el llenado de los formularios o para facilitar, para hacer docencia en el llenado de los formularios. Me parece que podría ser una alternativa.
Miren, dejo esto a consideración de la mesa, porque aquí me retrotraigo un poquito en los años que yo estuve vinculado a la AMPYME. En AMPYME siempre se quiso, y estas ideas siempre se han hecho y a veces funcionan y a veces no funcionan. Por más que todo la disposición, más que todo por la disposición de las propias entidades. Pero cuando se crean ventanillas únicas y en las instituciones están todas las entidades que tienen que aprobar, eso agiliza mucho el proceso, siempre y cuando esas ventanillas funcionen correctamente. Tenemos ejemplos de las que funcionan bien, hay otras que funcionan no tan bien. De eso Oscar nos puede dar opinión como representante de la Cámara. Yo tengo entendido que o al menos no he escuchado queja de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pero hay algunas otras que a lo mejor no tengan esa misma opinión, o se les tenga la misma opinión. Pero pudiese hacer que hacer docencia de video informativo en el llenado de formularios y promover la creación de una ventanilla única para el registro de los empresarios de las MIPYMES. Lo dejo a considerar la mesa. ¿Qué piensan los comisionados? Si bien es cierto, los conceptos de ventanillas únicas tienen un propósito, pero entonces básicamente sería como decir, bueno, van a haber muchas áreas de la actividad económica que van a requerir de eso, cuando en realidad la solución es a veces una participación más proactiva. Y más con un sentido de resolver que deben tener, y no me acuerdo exactamente, digamos, en este registro, cuáles otras entidades tocan base ahí, porque él lo que sí decía es que si, por ejemplo, alguien tenía un problema de crédito y ese problema de crédito le salía al final, el tipo había hecho todo un ejercicio y no le funcionaba. Entonces, más que la ventanilla única, también hay temas ahí del orden de los acontecimientos. Si alguien desde un principio no va a cumplir con los requisitos mínimos de referencia en APC, que ni siga. Es que es muy bonito el concepto de ventanilla única, pero las ventanillas únicas que más funcionan son, por ejemplo, la de Panamá Pacífico, y estas cosas donde todo fluye relativamente bien, pero también eso tiene un costo burocrático importante, ¿no? Es correcto, sí. Por eso digo, yo siempre estas ideas, y yo recuerdo cuando yo fui a ver en España la parte de las pymes en las distintas regiones, la verdad es que el concepto de ventanilla única funcionaba a la mil maravillas. O sea, todo estaba ahí. Salud, todo lo que necesitaban, todo estaba ahí. Y ellos salían con su registro en el día. Ahora bien, nosotros quizás no tenemos la mejor experiencia de las ventanillas únicas. Bueno, y digo, yo no he escuchado quejas sobre la ventanilla única de comercio exterior, la que está en el MISI. Pero no sé si hay otras ventanillas únicas que a lo mejor funcionen distintos. Por eso dejaba el concepto de ventanilla única como una propuesta de discusión. ¿Sería posible conseguir de la persona de PYME
nos refresque qué entidades tiene que formar parte de esto. Digo, ahí básicamente, digo, te la puedo, con mucho gusto, digo, pedimos a Roberto que venga el viernes, ¿no? Digo, por alguna razón no estuvo en el día de hoy, porque él se ha comprometido a estar todos los días. Pero en principio, lo que me viene a la mente es que tú tienes que lograr, cuando, igualito como cuando abres una empresa, Oscar, o sea, tienes que tener tu licencia de comercio, del Ministerio de Comercio. Igualmente, si va a ser una empresa que está ligada al tema de salud, tienes que conseguir los permisos de salud. En fin, pero pueden ser como las pymes son muchas de distintas naturalezas. Digo, si vas a abrir una soldadura y vas a tener equipos de soldadura y los gases y toda esa cosa, hasta permiso de los bomberos tienes que tener. O sea, sí se haría un poquito tedioso saber si te tienen todas las entidades, pero por lo menos debe estar el MISI, que es el que otorga la licencia, comercial o lo que hoy sale en Panamá Emprende, que no es tampoco tan complicado hacer el Panamá Emprende. Tendríamos que hablar de algo de salud, algo de la DGI, es lo que se me viene a la mente. Pero no tengo a ciencia cierta toda la conformación. Temístocles, con tu permiso. Sí, ¿qué te parece si revisamos la tramitología para ver en qué punto se da cuellos de botella, estancamientos, vacíos? Me parece, ¿no? Tú dices que Roberto Abrego de la PYME nos aporte eso. Sí, porque si no manejamos esa información, ¿no? Porque la solución tiene que ir en torno a qué punto de la tramitología crea retrasos, vacíos, ¿sí? Ok. Me parece que si estamos en ese punto, pues tendríamos que esperar hasta el viernes que aparezca Roberto. Yo me comprometo a mandarle la invitación para que esté con nosotros el viernes. Y avanzamos en este punto. Me parece bien. ¿Les parece al resto de comisionados? De acuerdo, de esa manera estamos trabajando en función a información y no a recuerdos. Ok. Entonces, el viernes, con la presencia de Roberto, nos aclare esto y avanzamos en la propuesta de solución. Y si es así, entonces damos por cerrada la reunión del día de hoy. Y el viernes avanzamos. No solamente le digas que queremos que nos cuente dónde está el problema, sino si ya él puede traer una propuesta de solución, mejor. Ok. Correcto. Hago el contacto con él con mucho gusto. Hago el contacto con él con mucho gusto. Listo, nos vemos el viernes, Juan. Ok, perfecto. Nos vemos el día viernes. Gracias a Un placer. Un placer.